se les ha hecho una notificación a ellos, se les ha pedido por favor que levanten todos estos elementos de la vía, pero como han podido ver, están incumpliendo la normativa y además las llamadas de advertencia. Por esa razón hemos organizado un operativo para el decomiso de todos estos elementos, garantizando de esta manera el libre tránsito peatonal en esta zona del Distrito Municipal número 3. Pues lo que queremos es convivir con todos, necesitamos vivir bien, entonces necesitamos el espacio de la acera y de la calzada libre. Ellos tienen sus espacios comerciales donde pueden vender sus productos, pero la acera y la calzada tiene que estar libre. Como ustedes saben, es un plan que ya se está ejecutando en varios distritos. Hemos ido al distrito 1, al distrito 6, ahora estamos en el distrito 3. Y vamos a concentrar nuestros esfuerzos principalmente en estas avenidas, que tenemos muchas de estas infracciones que ustedes han podido evidenciar.